familia, bienvenidos a esta temporada 2024, porque hoy daremos inicio a la serie de los vlogs, porque sí, hoy los Leones de Yucatán están de fiesta, porque a este lado daremos inicio muchísimas sorpresas, el roster, los nuevos uniformes y sobre todo la nueva porra 2024 que nos acompañará a lo largo de toda la temporada. Así que familia, se los dejo en 3, 2, 1, acción. Bienvenidos aquí a lo mejor de la isla. Un honor para mí estar con ustedes un año más. Familia, en estos momentos espero que me puedan escuchar, porque aquí se está presentando la porra 2024. Y sí, les voy a dejar el siguiente video en 3, 2, 1, acción. Creo que para mí es uno de los momentos más importantes, porque vamos a conocer la nueva piel melenuda que va a vestir el club en esta temporada 2024. Así que se los dejo en 3, 2, 1, acción. Pero antes, ¿cuál se van a comprar en las tiendas oficiales Los Leones de Yucatán? Como ya lo saben, galerías, como también en Saltabrisa y por supuesto en Leones MX en línea. Así que familia, vamos a conocerlo en 3, 2, 1, acción. Familia, estamos a nada, pero lo que se llama a nada, de conocer el roster 2024. Así que vamos a conocerlo, pero antes de conocer el roster les voy a enseñar cómo grabamos en el Hotel Conquistador este shooting. Así que vamos a ver ese roster en 3, 2, 1, acción.
motherfucking monster. Art Charles, Bakersfield, California. Primera base. Profit, profit, nigga, I get it. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma need to see your fucking hands. The best living or dead, hands down, huh? Let's talk more here right now. Luis Juárez, en la cancha de Andorra, bateador designado. Perfecto, ya la tengo. Ahí estaba, güey, estaba sinceramente, lo sabía. Y te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo, no te va a pasar nada. Luis Juárez, Culiacán, Sinaloa, bateador designado. Norberto Beso, el chamaquito, Hermosillo, Sonora, Aufil. Perfecto, una vez más, Orba. Norberto Beso, el chamaquito, Hermosillo, Sonora, Aufil. La boda la celebraban en la selva del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Alexandro Tobalín, San Diego, California, pitcher. Alexandro Tobalín, San Diego, California, pitcher. Manuel Chávez, Mexicali, Baja California, pitcher. Quería probarme un poco, ya le quité la... Murphy Andrew, de República Dominicana, de Bonao, pitcher. Me dicen el Kino. Nuda, tercer año consecutivo, Pulita. ¿Cómo salió todo? ¿Chido? Lo logramos. Tercer año, eso me llena mucho de emoción y de felicidad. Mira, de porque... nada me empezó a doler la espalda, pero mira, cañón. Porque cada año vamos superando y vamos logrando sueños que no pensábamos lograr. Y el estar el día de hoy en el escenario y ver tu trabajo en el escenario completamente me llena de orgullo. Y estoy muy feliz, hoy me siento muy plena. Me siento muy feliz. Muchas gracias, Julita. Lo platiqué en el backstage. Quiero agradecer a los Leones de Yucatán, que esto no hubiese sido posible sin su granito de apoyo, de confianza. Confianza. Y de confianza. Y de verdad todo esto, sí es para los Leones de Yucatán, pero sobre todo para la afición que se merece esto y más. Y estoy seguro que esta temporada vienen cosas increíbles. La afición se merece lo mejor y esta temporada 2024 lo van a tener. Pero, esperen. Conducción, ¿cómo estuvo eso? Yo quiero saber, ¿no? Sí. Estaba temblando, tenía muchas ganas, tengo que decirlo, de ir al baño. Estaba... ¿Con Clean Bebé? Con Clean Bebé, estaba de nervios, se los juro. Tuvimos un ensayo previo en el cual... Me arranqué mi cabeza, dije, no lo voy a lograr. Y hoy, ahora sí que me demostré a mí misma que sí lo puedo lograr. Un pasito más a mis sueños, que ustedes saben que yo... Amo ser conductora y amo compartir el escenario con todos ustedes. Y pues nada, de aquí para adelante. Pues familia, sigan en este vlog porque esto no acaba. Vamos a la cena y pues a comer unos taquitos de chicharra, ¿no? ¡Vamos! Oigan, ya nos íbamos a ir a cenar, pero Tony,
Amigo. Familia, de verdad, todo lo que vieron no pudo haber sido posible sin mi equipo. Por la hora ya se fueron a sus casas, pero en representación de todos está Tony. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, emocionado, muy satisfecho, la verdad, de ver todo el trabajo de mis amigos, de, pues sí, de todo el equipo, ¿no? Proyectado en una pantalla tan grande con un público tan, tan leal, tan aficionado como es de los Leones de Yucatán. Y pues emocionado, sorprendido y satisfecho. Familia, ustedes saben que en el podcast yo tengo una pregunta antes de cerrar el episodio. Tony, listo. Si hoy tuvieras la oportunidad de ver al Tony de 5 años, uy, no. ¿Qué le dirías a ese niño? Ay, que siga creyendo, que siga, no importa lo que pase, sino que siga siendo buena persona, siga creyendo que su esfuerzo va a valer la pena, porque al fin y al cabo así es. Y pues obviamente que siga apoyando a todos, que siga, a pesar de todas las situaciones que pueda haber, que siga adelante y siga buscando buenos amigos. Y la última. ¿Qué le, o sea, y qué crees que le diría a este niño a este Tony? Ay, me abrazaría. ¿Por qué? Hoy vio todo esto y... No, se sorprendería. Yo creo que se sorprendería mucho. No, no lo creería y sí. Igual sería igual de emocionado que yo. Así que familia, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí. Tony, a todo mi equipo de Visual Digital, Marianita que está detrás de cámaras, a Yuri que ahorita la van a conocer, a Ale que ahorita van a estar en estas entrevistas. De verdad, a todos ustedes mil, mil gracias. ¿Y algún último mensaje? Pues nada, que sigan, pues espero que sigamos siendo un gran equipo y pues esa temporada lo vamos a dar todo. ¿Cómo que esperemos que sigamos? No, vamos a ser vamos el mejor a ser un gran equipo, se me revolvió. Así que familia, ahorita regresamos. Bueno familia, yo les dije que ya me iba a ir a cenar, pero esta es la toma 3 y no me quiero ir porque estoy muy emocionado y les voy a presentar a mis dos más grandes apoyos, de verdad, a Yuli que llegó a mi vida y Ale, pues que es mi socia y que de verdad todo lo que vieron no podría ser posible. Ale, Yuli, ¿cómo están? Encantadas, muy contentas, muy orgullosas con ese súper trabajo. ¿Qué te puedo decir acá? Que te apapacho suficiente, que te lo mereces. Preciosa. Orgullosa, de verdad, súper orgullosa de todo el trabajo que este hombre ha hecho. De verdad, es un maravilloso ser humano que de verdad, te puedo decir, lo logró y los sueños se cumplen. Estoy súper orgullosa. Bueno, ya luego verán ustedes el trabajo ya en redes, pero de verdad que está increíble. Pero insisto, esto no sería posible sin mis dos grandes apoyos, por supuesto, a mi familia, a todo el equipo de trabajo, a Piu, a Ordi, a Said, a Anita, a Fer, bueno, a Tony, a Marianita. Bueno, podría hacer una lista y de verdad, gracias a todos ustedes porque esto de verdad no sería posible. Y si hoy le diría a ese Beto de hace 4 temporadas que estaba comprando su boleto en pandemia que algún día iba a soñar ser parte del club, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Pero bueno, ya vamos a cenar, ¿no? Ya, ya. Ya hay hambre, el tío tiene hambre. Desvelado, canoso, calvo. Bueno, ya. ¡Tito, familia! Hemos llegado al final de este vlog, les quiero agradecer porque me acompañaron, sí, en esta presentación, además de que me acompañaron en el shooting y ni que ese día de que esta temporada 2024 venimos más fuerte que nunca. Así que nos vemos en el siguiente vlog, en el próximo viernes, los quiero mucho, bye. Amo a mi Yuri, bye. Nunca dejé de grabar, ¿eh? Chispas.